Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy voy a preparar una deliciosa ensalada navideña. Para esto tengo una libra de uvas, 4 onzas de ciruela y 2 onzas de pasas lichas. Tengo melón, piña, cherry o cerezas, en algunas partes si las conocemos. Tengo una libra de fresas, una taza de crema pura, crema de vaca. También tengo 4 manzanas rojas y una manzana verde. Tengo melocotón en almíbar, 4 peras, 2 onzas de almendras. Aquí voy a hacer toda mi ensalada en este bol. Toda la fruta la voy a hacer así en trozos, no grandes, no pequeños. Quiero sacar el corazón y la parte dura de la piña, esa no se la vamos a agregar. Voy a partir ya la pera, siempre quitándoles la semilla. Estoy ya agregándole la licha. Están bien dulcitas, bien ricas de la licha. La voy a partir así por mitad y así en cuadritos. La semilla de almendra ya está en trocitos. Aquí se las estoy colocando. Y voy a poner también las ciruelas. Aquí están. Las uvas las voy a poner también. Las voy a dejar así enteritas. Podemos hacerlas en mitad, pero yo las voy a dejar enteras. Quiero dejarlas así, que las veo bien bonitas. No las quiero cortar, aunque me las tengo que comer, pero las voy a dejar así. De último voy a poner las manzanas porque no quiero que se me oxiden. No le voy a quitar la piel. Me gusta ver los colores, el verde, el rojo. Me gustan estos colores que resalten, porque para estos días bonito ver estos colores. Recuérdense que estoy haciendo la ensalada navideña y tenemos que ver esos colores vivos, el verde, el rojo, el amarillo. Voy a poner las pasas y hoy voy a partir la fresa. La fresa es importante comerla por las vitaminas que tiene y también porque es antioxidante. Ahora voy a poner el melocotón. Aquí están los melocotones bien ricos. Los voy a partir así de esta manera, que vayan en trozos pequeños también. Voy a poner la crema, almíbar de los melocotones. Voy a poner así. Y también voy a agregar las cerezas o cherry con todo y el almíbar. Se ve muy bonito, bien de fiesta. Todos los colores, rojos, amarillos, verdes. ¿Se les antoja? Les voy a dar un poquito que prueben. Yo sé que cuando ustedes la hagan me van a contar que les ha quedado deliciosa. Aquí voy a apartar un poquito para mi camarógrafa, que ella le molesta la piña, le da alergia. Solamente así como está, se la vamos a dejar a ella, su partecita, y después le voy a echar la piña. Que lleve de todo, que ella disfrute de estas ricas frutas. Yo le voy a apartar así bastante, ahí depende de ella
si se la quiere comer toda o deja, no sé, ahí ella va a decidir. Pero yo le voy a dejar así. Que miren qué rica, deliciosa. Le voy a poner miel de abeja porque no le he puesto azúcar. Así, de esta manera, que le quede deliciosa. Hoy voy a colocar la piña, que esto es solamente para los demás que vamos a comer. Y vamos a colocar la miel. Ustedes le pueden poner de las frutas que ustedes quieran, quitarle o ponerle. Me gustó así adornarlo con hojitas de limón. Como todo es cítrico, pues así lo voy a adornar. Hoy voy a probar cómo está esta fruta. Este es el melón. La fresa, la crema y la miel y el almíbar hace una combinación perfecta. Quedó deliciosa. Se la recomiendo que usted la haga, que la disfruten, porque está de maravilla. Les invito que se suscriban a mi canal, que le den like con su manita así arriba, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, y cuando la hagan me cuentan cómo les ha quedado esta deliciosa ensalada de frutas, muy riquísima, una ensalada navideña. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios así lo permitiera. Voy a probar la licha. Riquísimo.